Miren, nada más aquí está la niña Berta cociendo el maíz. Así se cuece el maíz para luego se lava y se pone en agua, pues en agua ya limpia. Se le va pasando agua, se le va pasando agua limpia, agua limpia, agua limpia, hasta que queda limpito, limpito. Y de ahí se lleva a moler para hacer las tortillas. A eso se le llama nijayote, a esa agua amarilla que tiene ahí. Se le llama nijayote. Nijayote. Es el empezar el año nuevo. Uno amanece todo huevón. Ajá. Nosotros con ganas de primer dormir. Primer video en la cocina de la niña Berta. Primer de este video año. De nuevo año también. Cabalito. Y resulta que no hay nada. Miren la torrama lleva debajo que el carrito. Que miren desocupada la cocina. Sí, porque nosotros hoy, bueno, como puede ver, aquí está Jens, ahí andan las niñas, aquí está Jeremía, Mariela, está tomando agua. Y yo aquí presente porque nosotros pensamos, dije, año nuevo, menú nuevo, dijimos nosotros, pero no, hombre. ¿Qué está pasando, Bertita? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque gracias a Dios, pues terminamos con una gran bendición. Pero empezamos mal. Porque claro. Todavía no lo quiere dar cena. No, ¿qué les está corriendo estos bichos? ¿Qué está pichando? Es que no, yo les van entiendo. A hacer mis hermanitos suscriptores, que estos me han dejado en la calle a mí. Sí. Me comieron las gallinas. Me comieron todas las gallinas. Mira, mami, gallinas no hay. Solo sabía que la duda tenía. Pero sí, va. Mucha honra. A la vez siempre contento. ¿Cuánto de eso? Tiempo tenemos de no comerlos una gallina india, va. Ya tenemos. Ya no se hallan. Y dicen que allá arriba tenían el pudor de pedir $25 por una gallina. Es que estuvieron carísimas las gallinas. Sí, 20, 25 están todavía. Están pidiendo por la gallina. Sí, la verdad. Todo es que no el hay sí, como pasó la... peste, raspando todo. Para eso nosotros aquí donde la niña Berta solo le empezamos a medio a insinuar que uno quiere comer. Ya ahorita ya la va a ver que van a hacer los palos. Mañana les va a estar diciendo que comer almuerzo. Es que fíjense que un grupo de WhatsApp hiciéramos y la niña Berta fuera la coordinadora del grupo, solo ahí echar los mensajes. Ay, tráiganme el monedito, yo les consigo ahí. No, por eso usted pusiera ahí, vaya, Mariela, que traiga unas 2 coras de tortillas y Jensen que traiga media libra de arroz. Vaya, aquí tengo las demás cositas. Yo, gracias al Señor, dijera la niña Berta en un mensaje ahí. No, hombre, son bromas decirle aquí a los amigos suscriptores que estamos muy contentos de ver iniciado ya otro año más, otra etapa más en nuestras vidas, otro desafío más, un año más. Vivitos y coleando. Claro que sí. Saludito, don Jorgito. ¿Cómo la pasó, don Jorgito? Sí, cuénteme. René, hoy se tiene que poner las pilas con la Mariela. Sí, fíjate. Ya comí cóctel de pulpo y he estado comiendo coctelitos de tiburón y todo eso. Yo siento que eso me viene ayudando, primero Dios. Le va a salir un sirenito. Primero Dios, les digo que eso me viene ayudando. Pues sí, por eso. Por eso. Le da las oportunidades a René porque él va a buscar otra. ¿Ya la tiene? Marie, le digo, Marie, le digo yo que a los amigos que ya comí cóctel de tiburón, de pulpo, y ellos me vienen ayudando, primero Dios, le digo. Se lo recomiendo. Salud, muchísimo. Dígale. Hola, dígale. Es bueno, vos. Comerse una gallina, mami, como comerse una gallina. No, bebé. Hey, bicho, no, eso dice que compró cajuina, pues. Ah, ya, ¿sí? Y ese mismo fue el que la cajuina se trajo. Estaba muy caro, ¿va? No me gustan a mí. ¿El qué? El pulpo. ¿Ya lo ha probado? Yo no me llama la atención. Yo lo había probado. ¡Ah, qué loca! No, a ver, va. El bofe, vean que es así. Yo no me el bofe. Ni tampoco eso de salpicón de lava que hicieron de tiburón. No, si me dan a coger un tiburón. Apenas me como un cóctel de concha. Mire. Algo a la grencha. Sí, pero yo le aseguro que yo, pues... No, o sea, no dijera no me gusta si antes probarlo, es que viera. Es que la cuestión es que uno
así dice, no me gusta, pero no lo he probado, pero no le llama la atención. Ajá, no, a mí no me llama la atención. Ay, yo ahorita no me llama la atención. Eso, eso mismo, eso mismo pasa. Ah, pues no vaya a ser, ni a ver. Ajá. Eso mismo pasa cuando uno ve a una mujer y no me diga que ustedes de hombre no les pasa, sin tratar con esa persona que dice, ay, no, esa mujer sí me cae mal. Y cuando uno viene a tratar con ella, a la definición, es por la que más... Grandes amigos, ajá, uno. No, hombre, si yo pensé que estaba así, me caía mal. Entonces, por eso, lo mismo le digo a Jeremías, no digas no me gusta, sino que no la has comido. Sí, me la han dicho, pero no me llama. No le llama la atención. Y esa pero se siente contento jalando los carritos. Sí, él va, él ahí trae que fritada, chicharrones de carne, que sí. Lástima que la lleven, no está embarazada todavía, todavía. Ya no, ya. Ya no pueden ya paramos el carrito. Ustedes se comen, otros se van a repetir. Ya experimentamos, ya dos, ya este es uno, imagina, la gente tiene 10 años. Ya va a quedar. ¡Ay, sola. Qué grosero! Ya va a quedar soltera. Ya la Mariana ya va a entrar a la menopausia. Ya estamos sufriendo síntomas. Ya esa cipota ya al estirarse se te casa y se te va y te quedas solterona. Vaya, yo todavía me quedo con la Arielita. Con la Lili. Te fui a más que solo hembra, no. Como a los 15 años. Ah, sí, le digo a Jeremia, mira, tienes Jeremia, que buscar sí, el varón, hijo. Para que me traiga la nuera. Para que me traiga. Vaya, le va a traer nuera, mira. No, sí. Pero ahí tengo a Milton. Para que la tenga del pelo. Milton, nos vamos a llevar ya con la nuera para arriba. A Milton me lo voy a llevar ya. Jen, y usted no piensa en eso, que el día de que, digamos, Milton o ya las niñas estén grandes, se acompañen. No, 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 piensa en eso. Con eso, pues, les digo, porque hoy, mi gente, ustedes pueden decir, ay, no, ya le están viendo el futuro a las niñas. No, pero es una expectativa que estamos acá. Aquí en El Salvador, a los 12 años, las niñas dan lástima. Ya van con sus ropitas para otros lados, cambiando casa. Aquí la situación está tan tremenda que yo no sé ni por qué. Y creo que en todos los lugares. Ahí está la presidenta, la esposa de Nayib. De mi tío. Diciendo, ha sacado tantos programas para que las niñas, porque de la escuela salen embarazadas. Sí, de ahí salen. De 12 años y ya salen. Entonces, para uno mí, es el profesor de ellas. Para que no salgan así, no es tienen que ver el programa, sino que tienen que ver otro tipo de cosas para que las niñas no salgan. También así. Eso sí. Tiene que ver muchísimo cómo lo eduquen a uno. Y no, y es que el hombre es demasiado bonito, están naciendo. No, pero depende de la educación también. Que los hombres están naciendo demasiado bonito. A donde haya eso, a la par de un sapo, pueden ser algo galán. Así es, no, la verdad que... No, eso que dice Jensi tiene corrido. Razón, es un, el tiempo va bien corrido. Pero yo creo pues también en lo que dice Mariela, en ciertos aspectos va, pero en sí. Aspectos pues ya cada persona trae muchas veces, porque yo igual le digo a Mariela, uno... Oye, lo que si yo le he regado, sí, si yo, sí, la que fuera tiempo que anduviera ya queriendo pensar. Avivar, ajá, yo la regué. Pero lo raro es que tal vez hallara a alguien. Ya nene, no se diga, nene, muy, muy temprano René, también. Sí, no, pero él ya está avivando, él ya está despertando. Para luego es tarde. No, pero lo bueno es que él ya está despertando. Ya está despertando. Pero lo mejor, yo digo algo, mi gente. Y el día que se le pare la cola y se quiere ir, que con quien que se vaya. Ajá. Lo único que sí le agradezco es ver dejado mis dos bichitas, mi casita. La moto. Y ahí, no, esa moto ya no sirve. Hasta la voy a botar el día que me voy. Sí. Y de ahí que se pare la cola y que se vaya. De ahí que Dios me bendiga y veo cómo salgo adelante con mi bichita. No, miren, si encima de todo lo que usted está viviendo, va, hay hombres buenos, hombre. Por ejemplo, mire para allá, a ver. Mire, para allá que... Sí, hombre, yo le doy un día a su casita. Jensi, hay hombres buenos todavía en la vida, mire allá. Voltea para allá, mire. ¡Qué belleza! Dice a mi mami que quiere asegurar y que le va a dar ahí, pero dije que en la noche lo voy a quemar. ¡Qué grosero! ¡Y en su nidito! No, la verdad fue... La verdad que...
solo Dios sabe lo mejor. Uno hay que hacer la inteligencia. Ah, fíjese y la que, cacha, fíjese Yensi. Dice hasta aquí llega. Ajá, fíjese que el detalle es bastante complejo, bastante es un tema bastante extenso porque si usted ve las muchachitas de la edad de tiernas, pues 14 años, sí. Que 11, 12. Sí, vamos a la clínica, o sea, ellas ya bien despiertas, bien viruscas, pues, sí. En el aspecto que ya sabemos. Pues sí, pero ¿saben qué es? Es el teléfono. Quizás. Sí, a veces yo siento que el teléfono, nosotros, ay no, ella desde chiquita, yo ya quiero mi teléfono, yo quiero un teléfono. Uh-huh. Y vienen los padres por decir, ay, es mi hija y que no sé qué, le dan un teléfono. Y entonces ya empiezan, y como miren, sinceramente, y yo lo tengo bien comprobado, que una hembra es más curiosa que un varón. Porque ahí es, yo pongo el ejemplo porque yo ya tengo a Milton. Uh-huh. Y Milton no era curioso. Es que el tiempo Milton de no es curioso. Hoy la Camila, no. Yo me voy a cambiar y ella va detrás en este estilo. A verme cuando me estoy cambiando. Si a veces con Jeremías estamos acostados en la hamaca, ella ahí va y Blum se siente en medio. Y Milton nunca anduvo haciendo eso. Y por eso yo digo que es más curiosa la hembra. Decía algo que en el tele que estaban besando. ¿Sabes? El ligerito tapaba, se tapaba. Yo le decía, me acuerdo de eso. Y yo, Camila, tápese los ojos. Malo, a ver. En este estilo, no. Es que huela. No, y no solo eso, hay muchos aspectos, pues muchos aspectos. Sí, la verdad. No solo las redes sociales. No solo las redes sociales, yo siento que ya viene en la genética ya de las personas porque sí una parte del teléfono tal vez sí, pero ajá. Mientras la mujer no quiere y se cuide, aunque sea lo que sea. Sí, ya viene no las cosas, pero también vamos al tiempo que estamos viendo ahora, el tiempo de antes. Yo a los cuantos años tuve un teléfono porque me lo regalaron. Un primo que fue para los Estados lo dejó y me lo regaló como a los 16 años. Telefonito, sí. De ahí, ¿cómo se acompañó con Ren? Imagínate. De puercas bajaron todavía. De ahí como a los 16, 17, 18. A los 22. 18, a los 22 años, 16, ya, 17, 18, 19. 20, 21, 22. ¡7 años! Porque yo la verdad, yo teléfono. ¿Más con quién le dije? Yo la canté. Una balsera. Llegó a los 22 años de casarte. La Gaby, sí, imagínense, Gaby bien tierna, pues bien tierna. Y esto es lo que yo le digo, anda, mire, diploma. Depende de las enseñanzas que le dan los padres a uno, porque a mí mi papi y mi mami siempre me decían que me cuidara, que no fuera bobo, y me hacían ver muchas cosas. Vaya, vaya, vaya.